Enseñar significa libertad, amor y esperanza de un futuro mejor. En Aguascalientes somos gente buena porque gracias a nuestras maestras y nuestros maestros hemos sido formados con valores sólidos que nos identifican y nos distinguen. La gratitud es la memoria del corazón. Y aquí en Aguascalientes, la gente buena tenemos corazón y sabemos dar las gracias. Gracias a las mujeres y hombres que desde las aulas nos enseñan el significado de la esperanza, el esfuerzo y la tenacidad para alcanzar nuestros sueños y nunca dejar de luchar. A mí me educó y me forjó una maestra. Hoy más que nunca pienso en ella, en mi madre, que me enseñó a nunca rendirme, a nunca dejar de caminar y mirar hacia el frente. Pero también me enseñó el valor del agradecimiento. Por eso, en nuestro gobierno, vamos a dar un merecido reconocimiento a las y los maestros por su apostolado. Destinaremos más recursos para mejorar sus condiciones laborales. Les brindaremos una capacitación de primer nivel y daremos apoyos como nunca antes para que continúen y perfeccionen su preparación. Entregaremos becas para que puedan ampliar sus conocimientos de la mano de los mejores especialistas de México y del extranjero. Aguascalientes necesita de sus conocimientos, de su vocación y de su ejemplo. Nuestra gente necesita de su convicción, amor y pasión por trascender construyendo hombres y mujeres de bien. Porque solo quien cree en el futuro y en un mejor mañana encarna a plenitud el noble oficio de educar. Por eso los invito hoy a que trabajemos juntos, hombro con hombro, para construir el Aguascalientes educado, libre y en paz que tanto queremos. Es tiempo de tener un Estado más fuerte. Llegó el momento de las respuestas, de dar a nuestros docentes todo el apoyo, todo el impulso, todo el respaldo que merecen. Juntos vamos a construir el mejor estado de la República Mexicana. Aguascalientes, tierra de oportunidades, tierra de gente buena y feliz. ¡Feliz día a todos los maestros! Tere Gobernadora, lo que tanto queremos. Candidata de la coalición, va por Aguascalientes. Vota PAN.